Vamos a ver qué hacen los obreros. ¿Cómo coño has muerto ahí dentro? No lo sé, tampoco quiero saberlo. ¡Baba! ¡Y Puy! ¿Me podéis oír? ¿Qué ha pasado? ¡El túnel se ha hundido! ¡Baba e Puy están atrapados ahí! ¿Qué puedo hacer? ¿Podrás despejar el paso? ¡Trataremos de sacarlos! ¡Neb, te lo ruego! ¡Son mis hermanos! Quédate aquí. Haré lo que pueda. ¿A que sí? Tendré que usar la fuerza para pasar. Ya tengo una. ¿Estás herido? ¡Ah! ¡Me he torcido el tobillo! Mi hermano Baba estaba algo más adentro cuando se hundió el túnel. No sé si estará vivo. Te sacaré a ti y luego lo encontraré. ¡Cuidado! Me ha parecido escuchar un siseo cerca. Al otro la pica una serpiente. ¡Y Puy! Le ayudaré desde aquí. Tienes que volver y encontrar a Baba. ¡Corre! Puede estar herido o peor. Cuida de él. Yo encontraré a tu otro hermano. Gracias, Neb. Vale. Paz, Wadiet. Perdóname por matar a tus hijas, pero no hay otra forma de pasar. Ah, bueno, yo no... Vale, si tú lo dices... ¿Estás herido? No. Me pude cubrir justo antes del desplome. No sabía que había algo aquí. Cavábamos en busca del río. Ese sitio será parte del viejo templo. ¿Necesitas ayuda para salir? Estoy bien. Iré con mis hermanos para descansar un poco. Pues aquí hay más secundario. ¿Qué es este lugar? Habla. Vale. Ok, pues de puta madre. Toma hostia que le he dado al micro. Perdón. Capataznito, se hundió un tramo del túnel del pozo, pero pude ayudar a los trabajadores. Mi Aluvia y yo hemos tenido suerte de que llegases justo en este momento, Medjay. Que los dioses bendigan mil veces tu esfuerzo. Cuídate mucho. Que los dioses bendigan a tu pequeña. ¿Dar cuenta? No tengo más principales. Ah, no, vale. La... Aquí está. Bueno, si no encuentras camino, yo lo hago. ¿Qué anuncio era? ¿Qué hace?
No sé qué anuncio le habrá salido, pero... ¿Videochat? ¿Qué anuncio es el de los videochat? Sí, no, ahora viene. Muchas gracias. Me pregunto si los olivos crecerían aquí. Pues creo que no. Sería un gran negocio. Plantar un huerto al otro lado del río, pensaré en aceite y... No tendrías que haber venido. Totalmente. Vale, aquí. ¿Quién va? Voy armado. Te dolerá tantísimo que los dioses cantarán sobre tu dolor durante eras. Calma, amigo. Vengo en paz. Queda poca cosa de valor. Los chacales ya han saqueado este sitio. Leí sobre un antiguo combate entre Mages y Ochus. Creo que fue aquí. Aquí luchó Mages y murió a manos de Bagoas, el eunuco y mentor de Rodas. Quizá hayas leído mi versión de Mahani Diehuti. ¿No? Da igual. ¿Qué fue de la espada de Mages? ¿La espada de Ptah? ¿Sagrada tanto para Sekhmet como para Serket? No. Pero como he dicho, este sitio está esquilmado. Los bandidos están al norte. Yo no me acercaría. Gracias. Iré al norte. Ok. Venga, mucha mierda con tu cuchillo. Deben de ser los bandidos de los que hablaba el historiador. Me pregunto dónde guardarán la espada de Ptah. Ahí. Con lo cual... Se lo paso para que... Este sitio está muy vigilado. ¿No se puede? Sí, sí se puede. Tata. Hombre, romano o griego, una de dos. Casi todos los que me estoy encontrando son griegos. Gracias, queridísima diosa. La usaré para no perder mi fe. También te digo. La única diferencia entre romanos y griegos es que los romanos cogieron todo lo griego y, y lo mejoraron.
No voy a encontrar camino. No. So. Ya. Lo sé. Es más, estamos exactamente en la parte en la que hace impacto. En plan, Pompeyo con Cleopatra. Con lo cual, tú eres un normal. Tú eres gilipollas. Y lo bien que me hubiese venido el barco ahora. Coño, ¿otra zona nueva? ¡Coño! Pues esta sí que es grande, sí. Ay, me paso una secundaria. Un sustillo. Oh no, soy una persona varada en mitad del mar. Sería una pena que viniese alguien a rescatarme o a atacarme. ¿A que sí, persona que misteriosamente se está acercando? Muchas gracias. Quita. Debo coger prestado esto. Ahora. Yo me voy a quedar aquí. Tú te vas a morir. Tú te vas a morir. ¡Senu! Vale. Y ahora sí, me voy para acá. ¡No! A lo mejor no trae mucha confianza tener un cadáver aquí, la verdad, pero... Vaya, ¿has decidido volver? Lo he matado porque se iba... la inteligencia artificial hace que se vaya. Y pasó de ir nadando. Además, no está muerto, está echándose la siesta. Eso de la pierna es un esguince. No pasa nada. Es un cura y eso sana solo. Por cierto, y media corto. En teoría aquí al lado hay una secundaria. ¡Oh, hostia! No ha pasado nada. Vale, aquí está. Un poco más. Un poco más. Todavía no he llegado.
No. No. Ahí, un poquito más. Más rápido. Rest in peace, compañero. Esto es lo que hacían los vikingos. Vale. Cleopatra no eres. La verdad. Ah, mirad quién ha vuelto. Bayek de Siwa. Me alegro de que hayas venido a Heracleion. Ciudad de vino. Mujeres. Todo cuanto un Medjay desea. Y merece. ¡Ah! Por la reina. Bayek, llegas en el momento justo. Cleopatra, aún busco a los que mataron a mi hijo. La orden ha muerto. ¿La caza fue por mí o por vos? Tengo dos nombres más. La orden no puede... ¿Y cuántos más vendrán después? Los que sean necesarios. Quiero llevar a mi hijo al más allá donde pertenece. No... Oh. Os respeto, Cleopatra. Pero las cuestiones reales que sedujeron a mi esposa no me atraen. ¿Qué te dices, emblema? ¿Lo has olvidado? Eso significa más para vos que para mí. No nos enfrentamos a un solo hombre. Nada es tan sencillo. Haya entendido que tu realidad ha cambiado. Yo soy tu faraona. Y tú eres el Medjay de todo Egipto. Sígueme. Tengo un regalo. Hablando de los Medjay, ¿noticias de Aya? Aya sigue defendiendo los mares. Esperamos a Pompeyo y a su flota en cualquier momento. Unidos contra la Orden, cambiaremos el país. Lo que vi durante mi búsqueda me ha repugnado. Están oprimiendo nuestra tierra. Y he comprendido que la Orden no puede prosperar. Sí, Bayek. Sus dos nuevos nombres, el Chacal y el Escorpión, están dentro del círculo de mi hermano. Creemos que son los instigadores del atentado contra mi vida. ¿Atentado contra vuestra vida? ¿Por Filaques de Ptolomeo? Es difícil saberlo. Un gabiniano, un guerrero de Septimius. Forman una milicia de 2000 unidades. Esperaba haberme aliado con ellos. ¿Con Septimius? ¿Ese miserable? ¿Los dirige él? Sí, el soñador que se postula como auténtico egipcio, pero envía a un hombre para asesinarme. No muy egipcio, en mi opinión. Aya cree que trabaja para la Orden, y tiene aquí un agente llamado Venator. ¿Será el enmascarado que hizo recaer la muerte de mi hijo sobre mí? ¡Futuo! ¡Matadme de una vez, idiotas! Tu regalo. Es de la Orden de los Antiguos, como Septimius. Estaba fisgando por la villa. Creo que sabe quién mató a tu hijo. Mi hermano Septimius mató a tu hijo y me importa una mierda. Yo voy a hacer que te importe. ¡Me follé a esos mellizos, Venator! ¿Te sirve ya? Intentaré sacarle más información. Te sugiero que visites el burdel de la ciudad. Sí. Infíltrate en esta ciudad dionisíaca. Y descubre la trama en nuestra contra.
Ay. Septimius está en la ciudad. Y el líder de sus filaques es un tal Venator. Los rumores dicen que anda merodeando el burdel. Limpiaré la ciudad para garantizar su seguridad. Dorado. Anda, mira. Si es el mejor. Uno menos que añadir a nuestras filas. Que sea Amon revivido entre nosotros. Una entrada algo peculiar. Eso no se usa así. Ah, un guerrero de verdad. Tengo descuentos para... Espera, no estás con los gavinianos, ¿no? No, no lo soy. Otro sitio para follas. Vaya. Los Medjay solían venir mucho por aquí, pero ya no. ¿Para quién trabajabas? Cleopatra. Dicen que está en la ciudad. Bueno, si eres un Medjay de la faraona, debes de tener dinero. Me gustaría hablar con los legendarios mellizos. ¿Hablar? ¿Lo llamas? Cada uno a lo suyo. Los mellizos te saldrán caros si quieres hablar, o lo que sea que quieras hacer con ellos, Medjay. Ponte cómodo ahí arriba. Los mellizos vendrán a verte. Han pasado una mala noche, ¿sabes? Así que no les hables demasiado, ¿eh? Que solo quiero hablar de verdad, joder. ¿Querías hablarnos? Busco a un gaviniano llamado Venator. ¡Shh! ¡No digas ese nombre! Es un Neketiadet. Me niego a encubrir a ese salvaje. Todos le temen. Deberías matarlo. Está al norte de la plaza. No volverá a quedarse en ningún lugar. Es un trabajo sencillo, fácil. Caro. ¿Estás escuchando gemidos? Sí, estoy escuchando gemidos. Anubis, este lugar ha estado muy concurrido. Venator no trabaja solo. ¿Prácticas de tiro a Cleopatra? Venator entrena a sus gavinianos para asesinar. Pero que le creda, cabrón. ¿Pero por qué no las dejo? ¿Por qué? ¡Me cago en la puta! Tómalo con la espada, ¿sabes? O sea, se ha cargado a un ejército entero y lo mató una serpiente. La madre que te parió. ¿Qué pasa? ¿Y por dónde coño entré, tío? Ah, vale, por aquí. No, baja. Por Anubis, este lugar ha estado muy concurrido. Venator no trabaja solo. Este lugar apesta a podrido. Platos rotos. Aquí hay algo sucio.
Sangre en las paredes. Menudo enfermo. ¿Qué habéis estado haciendo tus hombres y tú? Hombre, pues estando en el sitio que estamos, jugar al parchís, ¿no? ¿Prácticas de tiro a Cleopatra? Vale, ahora sí. Laúdes, carmín y aceites aromáticos. ¿Se habrán traído prostitutas? Y vestimentas romanas. ¡Qué raro! Venator quiere camuflar a sus hombres. ¡Ey! ¡Ey! Coño, baja. Barricas de vino. Pero aquí no huele a vino. ¿Aceite en barricas? Aquí hay suficiente para quemar toda la ciudad. Dioses. Un plan genial. Uno de ellos se vestirá de mujer y se colará en el palacio. Fingiendo vender vino, sembrarán el pánico con un incendio. Con un arquero listo para disparar a la reina en lo alto. Venator es más que un perro de Septimius. Cuenta con sus títeres en la orden. Tengo que encontrarlos antes de que ataquen. Vamos, Enu. Aquí está. A esto lo tengo al lado. Capaz si me voy prisa y todo, no se escapa, eso no se escapa, ¿eh? Sin presiones. ¿Cómo estoy? Luego tengo que ir a tocar el laúd. Sí, toca el laúd. Alexus. Era un impostor, un romano que quería matar a la reina. Te estoy haciendo un favor. Ahí está el arquero. Y el último. Memorias para las que más mal. Será mejor que no me vean por aquí. No estoy. Toma por culo. Venga, adiós, nos vemos. ¡Coño! ¡Hola! Hello. Está aquí. Bendito Hades. Entonces, a ver, ¿de qué estábamos hablando antes? ¡Aya! ¡Mi amor! ¡Bayek!
Ah, hueles a mar. El mar me retuvo por un tiempo, pero ya soy tuya. ¡No! ¡Moveos! ¡Uy! Estoy acostumbrado a que se cargan las parejas. Pero tengo mejores cosas que hacer. Míralo. Con carna. Tu reina es una ramera indigna. Sí, pero esa bueno. No es manera de hablar de una diosa. Si tú eres el guardián de Egipto, en muy poco tiempo tu país habrá muerto. Sigue hablando y en muy poco tiempo estarás en Toma. Tu cabeza. ¿Has pasado por el burdel para contemplar mi obra? Tu intimidación da pena. Vamos, deja que conceda la paz a Tuca. Tú, Futuo, ¿crees que puedes cambiar nuestros planes? Pronto estarás muerto. A mí ese cambio me sirve. ¡Abajo, Cleopatra! ¡Somos los gabinianos y Egipto es nuestro! ¡Ya! No puedo dormir. ¡Hop! ¡Sí! Venciste a mis soldados, pero no podrás conmigo. ¿No? Con dos hachas no te bastará. Deja morir a esta reina. La única dignidad que le... ¡Ay, encima de espalda! Si morir requiere dignidad, permíteme que te condecore como el oficial de rango que eres. No, no, hostia, eso ha tenido que doler. Hop, hop. Toma. Vale. Hop. Ahí va. Última. ¡Ah! ¡Empálalo! ¿No? Una polla. No me vas a lanzar el fuego, que te he visto. Ve haciendo hueco en la Duat para tu hermano Septimius. ¿Anciano? ¿Qué? ¿Estás herido? No es nada grave. Vaya. Estoy bien. Ya no duele nada. La cabeza me va a explotar. Solo tengo la presión por avanzar y otro intento de quitarme de en medio. Mi reina, descansad y recordad... ¡No quiero descanso! Esta guerra civil dista mucho de acabar y necesito un maldito trono. El mío se pudre en las manos de mi hermano. Pedidle a Fóxidas que prepare el barco. Iremos con Pompeyo. Mi último recurso. Id ambos y anunciad mi llegada. Sí, mi reina. Mike, hay que llegar a Pompeyo cuanto antes. Pues hoy no va a ser... Porque yo corto ya. Voy a hacer una foto a este. Uy. Una foto de mierda. Pero me hace mucha gracia. Pues nada, con esto y un bizcocho, ya tenemos para las 8. Venga, chao. Ya continuamos mañana. Y le damos duro. Justo.